بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن النمر دي الله عن سيريكورتي والكون باسيبو إلى باسم الله محمد صلى الله عليه وسلم كن con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos permita seguir aprendiendo de todo lo que es beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Bienvenidos hermanos y hermanas a una transmisión más de la explicación del libro Atar el Majelis, la fragancia de las reuniones de aprendizaje, clases breves, un libro sobre que se compone de clases breves sobre asuntos que ningún musulmán debe ignorar, asuntos que cada musulmán debe conocer, asuntos básicos del DIN del Islam, asuntos importantísimos para reconocernos como mínimo como musulmanes. En la, en la lección anterior, en la última lección que hemos tenido, hemos hablado sobre la descripción del salat paso a paso, cómo es, el, cómo, es decir, cómo es la oración según está contemplado en la sunna sahiha, sunna correcta del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Todas las narraciones que indican cómo es que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, realizaba su oración. No hay que olvidar que el profeta sallallahu alaihi wa dijo sallu kama Recen como me han visto rezar. Y es que nosotros debemos cumplir con la oración y con todos los preceptos del Islam tal como lo ha legislado Allah y nos lo ha enseñado su mensajero Muhammad sallallahu alaihi wa Que de hecho, como hemos explicado varias veces, son las dos condiciones esenciales para que un acto de, de adoración sea aceptado. El ikhlas, que es la sinceridad, es decir, hacer ese acto de adoración con la única y exclusiva intención de buscar la complacencia de Allah. Y la segunda condición, al mutaba'a, que es hacer algo tal como lo hizo el profeta Muhammad. Alayhi wa sallam. Bien. En la lección anterior hablamos sobre la descripción de la oración según la sunna. En la lección del día de hoy vamos a empezar a hablar sobre los errores que se suelen, eh, es decir, los errores que, que suelen cometer algunas personas durante la oración. ¿sí? Errores que se cometen durante la oración y que no, deberían, no deberíamos caer en estos errores. ¿sí? Vamos a... A mencionarlo de manera breve para que, para que las personas, para que todos y cada uno de nosotros eh, pueda evitar, evitar estos errores durante su oración. ¿sí? Y vamos a, a la vez, vamos a advertir sobre estos mismos errores. Nosotros vamos a mencionar los errores para entender cuáles son y dejar de, de cometerlos. Y a su vez, para advertir sobre estos mismos errores para que cada uno de nosotros comprenda que su salat, su salat es lo más importante que tiene en el din del islam y, lo, y sobre lo cual será preguntado lo primero el día del juicio final. entre estos errores tenemos, por ejemplo, el pronunciar la intención al inicio de la oración. algunas personas, cuando van a cumplir con, con su oración, cuando van a iniciar su oración, pronuncian la intención, es decir, se paran frente al qibla una vez que ya realizaron el udú se, se paran frente al qibla en la dirección a la meca y pronuncian su intención diciendo voy a rezar el dóhor o algunos lo hacen en árabe como sí aquellos que hablan árabe dicen en nawaithat dohar por ejemplo voy a rezar la oración del dóhor esto es una innovación que ni el profeta wasallam, ni sus compañeros Realizaron. El pronunciar la intención para un acto de adoración, en este caso particular para la oración, es algo que no está legislado ni por el profeta sallam, ni practicado por sus compañeros, que Allah esté complacido con todos ellos. La intención, queridos hermanos y hermanas, se establece en el corazón y no está legislado pronunciarla. ¿Sí? Repito, la intención se establece en el corazón. Eso que nos empuja a hacer nuestro acto de adoración, lo que nos empuja a levantarnos, a cumplir con un acto de adoración, con una oración, para agradar a nuestro Señor, esa es la intención. Puede que otra persona lo empuje a hacer su oración para que, para que fulano lo vea, para lograr el favor de alguien o un acto de adoración X para lograr el favor de alguien o evitar el perjuicio de alguien, eso es una intención no válida. La única intención que nosotros debemos tener es la de complacer a nuestro creador. Entonces, el primer error es el primer error que cometen algunas personas es pronunciar la intención y como dije, esto es algo que no está legislado ni practicado ni por el profeta Muhammad wa sallam, ni por sus compañeros que ALLAH esté complacido con ellos. la intención es, un, es una, pronunciarla. la intención se, se establece en el corazón y pronunciarla es una, es una innovación. bien. otro de los, de los eh, errores que se cometen o que cometen algunas personas durante la oración es el hecho de que algunas personas, cuando entran a la mezquita y el imam está en el ruku, una persona entra a la mezquita y encuentra que el jamaa está rezando, o, o el imam, y encuentra que el imam está en la posición de ruku, y al ver al imam en la posición de ruku, se apresuran a pronunciar el takbiratul ihram, casi casi inclinados, sí, casi inclinados para el ruku. Una persona ve al imán que está en ruku y para no perder el ruku se apresura y casi casi inclinado dice Allahu pero y ya está, sí. Esto de hecho es un invalidante de la oración, porque recordemos que uno de los catorce pilares para la validez de una oración es lo que en árabe se dice, que significa el sosiego en cada una de las posiciones del Salat. Así que si yo estoy en el Qiyam recitando el Fatiha, debo estar sosegado, tranquilo. Si estoy en el Ruku, debo estar tranquilo. Si me levanto del Ruku, debo levantarme tranquilo. Si voy a hacer suyud, voy, me, me postro tranquilo. Y así con cada una de las posiciones. Y si estoy sentado, me siento tranquilo. Pero algunas personas, este es otro de los errores que se comete para la oración. O error que algunas personas cometen a la oración. Repito, una persona entra a la mezquita, encuentra que el imán está en el ruku y él, para no perderse el ruku y la raca con el imam, se apresura y ya casi inclinado pronuncia el takbir a tu y se une, cuando no debería hacer eso. Debería llegar a la fila tranquilo, pararse... Pronunciar el takbiratul ihram y seguir al imam en la posición que esté. Y si no lo hace de manera tranquila, su oración no es válida. ¿Sí? ¿Por qué decimos que es, sería, eh, esto sería más bien un invalidante de la oración? Porque, tal como he dicho, el takbiratul ihram se debe pronunciar estando de pie. El takbir atul ihram, que es el primer takbir de la oración, se debe pronunciar estando de pie. Y luego, pronunciar el takbir para inclinarse. Yo debo pronunciar el takbir atul ihram de pie y pronunciar el takbir para inclinarme para el ruku. De cualquier manera, si, si la persona solo pronuncia el takbir atul ihram estando de pie y se inclina para el ruku, su oración sí sigue siendo válida. Pero si, si se apresura y pronuncia el takbiratul ihram casi inclinado, eso es un invalidante de la oración. El comportamiento correcto es llegar, pararme, pronunciar el takbir, Allahu Akbar, y si el rimam está en el ruku, decir Allahu Akbar. Pero, insisto, si únicamente pronuncia el takbir correctamente estando de pie, y se inclina con el imán, igual su oración sigue siendo válida. ¿sí? Otro de los errores, hermanos y hermanas, otro de los errores es eh, apresurarse también cuando, cuando, eh, cuando una persona escucha el Ikama y teme perder la raca. Una persona, eh, vamos a, al ejemplo otra vez, una persona llega a la mezquita, eh, se va escucha que se está haciendo el ikama y se apresura para no perderse esa raca o se apresura, se apresura a realizar el udú lo hace rápido y corre para alcanzar esa raca con el imán esto es otro de los grandes errores el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que uno no debe apresurarse ¿sí? esto contradice completamente la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam ¿por qué? porque el profeta Muhammad sallallahu dijo cuando escuchen el ikama caminen hacia la oración con calma y dignidad es decir caminen tranquilos no se desesperen no corran apresurados para alcanzar una raca con el imam el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo cuando escuchen el ikama caminen hacia la oración con calma y dignidad no se apresuren lo que alcancen de la oración, résenlo, y lo que perdieron con el imán, complétenlo. Es decir, cuando el imán diga As-salamu alaykum wa rahmatullah, As-salamu alaykum wa rahmatullah, se paran con calma y completan lo que les faltó, y no hay ningún inconveniente con eso. Está claro que aquella persona que alcanza el takbir en cada una de las oraciones grupales tiene una mayor recompensa. Sin embargo, no es propio que una persona, habiendo escuchado el ikama, se apresure a alcanzar la oración para no perder una raca. Tal como el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, lo que alcancen con el imam, récenlo. Y si lo, y lo que perdieron, complétenlo posteriormente. ¿Sí? Este es un hadith que está en la enciclopedia del imam al-Buhari como un hadiz sahih. ¿sí? Y es parte de la sunna, es parte de la sunna dirigirse a la oración con calma y con tranquilidad sí hasta aquí hemos mencionado tres errores el error de pronunciar la intención el error de unirse a la oración cuando el imán está en el rukú y pronunciar el takbiratul ihram casi casi inclinado para el rukú esto no se debe hacer otro de los errores es el que acabo de mencionar que es el error de apresurarse a la oración misma cuando la persona ha escuchado, ha escuchado el ikam otro de los errores es no enderezar las filas. Es otro de los grandes errores y que se, se ve muchas veces en muchas mezquitas. Un error muy común, el no enderezar las filas. Siendo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, enderecen sus filas. Enderecen sus filas, pues enderezar las filas es parte de la perfección en la oración. Aquí, así que si queremos que nuestra oración sea una oración perfecta, buscando la perfección para agradar a nuestro Señor, nuestra fila debe estar derecha, no unos por delante, otros por detrás, o una fila curva tampoco. Sí. Entonces, ese es otro de los grandes errores, de los errores más comunes que se ve muchas veces en, en las mezquitas y fuera de las mezquitas cuando hay grupos. Las filas deben estar rectas, hermanos y hermanos, porque es parte... De la perfección de la oración tal como lo dijo el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam En un hadith narrado por el imam, eh, recopilado por el imam al-Bukhari y el imam, el imam muslim ¿sí? Y la manera correcta de hacerlo es ordenar las filas alineando los hombros y los talones Cuando queremos enderezar las filas debemos enderezar los hombros Hombro con hombro, por eso el imam después de que se hace el ikama, el imam dice Pie con pie, hombro con hombro, enderecen las filas, completen las filas. Es parte de la sunna que el imán, cuando, cuando va a empezar su oración, recuerde eso a los orantes. Enderecen sus filas, pie con pie, hombro con hombro. ¿Sí? El enderezar las filas, repito, es parte de la perfección en, en la oración. Y la manera correcta de enderezar las filas es. Ordenar las filas alineando los hombros y los talones. No es enderezando las. Algunas personas intentan también dirigir. Eh, perdón, enderezar las filas eh, alineando la punta de los, de, de los dedos de los orantes, los dedos del pie. Y no es así. Deben enderezar las filas según los talones para que la línea quede recta. Algunos pueden tener el pie más, más largo que el otro. Y si alineamos según los dedos, la fila va a quedar uno, uno adelante, otro atrás. Y eso no puede ser, mientras que por los talones todos somos iguales. ¿sí? Esa es la manera correcta. Por los hombros y por los talones. Otro de los, de los errores es dirigirse a la mezquita después de haber comido ajos o cebollas. Y por extensión, por extensión, después de. Inmediatamente después de tener un aliento desagradable. ¿Sí? Los, los sabios indican que por extensión también entra todo aquello que deje un aliento desagradable. ¿Sí? El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: quien coma ajos y cebollas, que se aleje de nosotros. Repito, el profeta. Sallallahu alaihi wasallam dijo: quien coma ajos y cebollas que se aleje de nosotros. O dijo que se aleje de nuestra mezquita y que se quede en su casa. ¿Sí? Y este también es un hadiz sahih que está eh, un hadiz correcto recopilado tanto por el imam al Bukhari y por el imam Muslim. Toda aquella persona que haya consumido ajos o cebollas y que les deje ese aliento debe abstenerse de acudir inmediatamente a la mezquita, hasta que el aliento haya, haya pasado. ¿sí? Como dije, esto aplica también para, eh, para todo aquel que se dirija a la mezquita con un aliento desagradable, un aliento que incomode a los, a los demás orantes que van a cumplir con su oración. Como por ejemplo el aliento a cigarro. Más allá de que el, el fumar, el tabaco es haram. A pesar de que hayan personas que digan no, el, el, el cigarro es macruz El cigarro no es macruz el cigarro es haram. El consumo de tabaco es haram. El profe Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán: إِنَّ Y en otra parte dice: Y en otra parte dice: no se maten a sí mismos, no se hagan daño a sí mismos, pues Allah es misericordioso con ustedes. Y en la otra parte dice, no se arrojen por sí mismos al peligro. Hagan el bien, pues Allah ama a los benefactores. Entonces, todos sabemos que el cigarro es dañino para la salud, además de ser dañino para el bolsillo y, otros, y otras cosas. Pero con esta con esta evidencia está claro que el cigarro es haram, pero más allá de eso, quien haya quien haya fumado, quien haya consumido tabaco pues debe abstenerse también de acudir a la mezquita y no incomodar a los demás orantes con su aliento desagradable. ¿sí? Entonces, fumar por sí solo ya está prohibido, pero causar, causar incomodidad y perjuicio a los demás orantes por su olor desagradable es además otro pecado encima. ¿sí? En cuanto al el ajo y la cebolla, es, es permitido consumir esos, estos, eh, consumir ajos y cebollas es permitido. no hay nada que lo prohíba. pero aquella persona que lo haya consumido no debe acudir inmediatamente a la mezquita. hasta que haya pasado el mal aliento, sí. Eh, otro de los, de los errores y con este, con este terminamos esta breve transmisión del día de hoy. En, las, en otras clases más, en la siguiente clase vamos a tener tres clases como mínimo. Mencionando los eh, errores comunes que se, que se cometen por algunas personas durante, durante la oración o al acudir a la oración. ¿sí? Otro de los errores, y el último de los errores que voy a mencionar el día de hoy, es cruzar los dedos durante la oración o cuando, cuando se dirige a la mezquita. ¿sí? Cruzar los dedos durante la oración o cuando se dirige a la mezquita. Esto se considera makruh se considera desagradable no es haram y por lo tanto no comete pecado pero se considera makruh y makruh desagradable es todo aquello que si se deja de hacer uno gana bendiciones si uno lo hace no comete pecado pero es mejor dejarlo para ganar bendiciones ¿sí? el profeta Muhammad wasallam, dijo con respecto a esto dijo si uno de ustedes realiza el vudú correctamente, realiza la ablución el lavado previo al salat, realiza el vudú correctamente y luego sale de su casa con el propósito de dirigirse a la mezquita, que no cruce los dedos de sus manos, pues ya se encuentra en oración. Que no cruce los dedos de sus manos, pues que, porque ya se encuentra en, en oración. ¿Sí? Este es un hadith transmitido por el imam Abu daud y está considerado sahih por el Sheikh, el sheikh al-Albani. ¿sí? Hasta aquí llegamos, hermanos y hermanas, con, estas cinco, eh, con esta transmisión en la cual hemos mencionado cinco errores que suelen cometer algunas personas durante la oración o en su camino, en su camino a la oración. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos libre del error en todos los ámbitos de nuestra vida y Allah subhanahu wa ta'ala nos permita ser cada día mejores musulmanes. Que nos aleje de todo aquello que sea un error en el DIN, todo aquello que es incorrecto en el DIN. ¿sí? Eh, que Allah subhanahu wa ta'ala perdone también nuestras faltas, perdone nuestros pecados. Nos vamos a detener en este punto y continuaremos, inshallah, hablando sobre el mismo tema en nuestra próxima clase. ¿sí? Inshallah. Barakallahu <laughs> <laughs> Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh antes, antes de irme, eh, veo aquí una pregunta Cuando una persona aún está aprendiendo las uras, ¿Es válido si las lee? Sí, es válido, es válido leerlas y aprenderlas, claro que sí hermano Y si se refiere a si es válido leerlas durante la oración También es válido mientras uno permanezca aprendiendo eh, Barakallahu faykum, hermanos y hermanas Wa yassakumullahu khayran Wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك